esto? ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¿Hola? ¿Quién puede decirme qué lleva Pocoyo? ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Eso sí es emocionante! Me pregunto, ¿qué hay ahí adentro? ¿Tú no? Dije que me pregunto qué puede haber ahí adentro, Pocoyo. Pocoyo, creo que Ellie quiere decirte algo. ¿Quién puede adivinar qué quiere decir Ellie? ¡Abre el regalo! ¡Ábrelo! ¡No! ¡No! Pero... ¿no quieres saber qué hay ahí adentro? Podría ser cualquier cosa. Seguramente una hermosa silla, un sombrero elegante, o un juguete para saltar, o hasta un aeroplano. ¿No quieres abrirlo? ¿No? Oh, me pregunto, ¿qué puede ser? Esto es frustrante, ¿no crees? Parece que Ellie está planeando algo. Ya veo. Subirás al tren e intentarás tomar el regalo de Pocoyo. No estoy seguro que eso sea una buena idea, Ellie. Es en serio, creo que debes... Oh, no. Oh, creo que Pato no quiere hacerlo, Ellie. Él... ¿qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, no quiero ver! Es la hora del baño. ¿Todavía no has abierto tu regalo, Pocoyo? ¡Ellie! Parece que Pocoyo tiene el regalo muy vigilado. ¡Buenos días, Pocoyo! ¿Dormiste bien? Nada como dormir bien una noche para luego querer abrir un regalo. ¿No? Pero ya pasó un día completo, Pocoyo. ¡No lo soporto! ¡El suspenso me está matando! Ellie, ¿qué estás pensando? Tienes un plan. ¿Un poco de cuerda? ¿Un pato y un árbol? Ellie, tal vez estás llevando esto demasiado lejos. Creo que Pato... No...
Oh, oh. ¡Oh, cielos! Pocoyo, ¿qué haces? ¿Le das el regalo a Ellie? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, ya veo! El regalo no es para ti, Pocoyo. Es tu regalo para Ellie. Por eso no lo abriste. ¡Oh, vaya! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y feliz cumpleaños, Ellie! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, miren! ¡Es Ellie! ¡Qué lindo! ¿Aplaudimos todos cuando termine? ¿También puedes aplaudir? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿A dónde fue? ¡Ellie, estuviste magnífica! ¡Fue sencilla! ¿Qué sucede? Oh, ¿que use la puerta? Lo siento. ¡Ellie, eso fue maravilloso! ¡Qué movimientos! ¡Fue sublime! Algún día podrás ser una bailarina famosa. Oh, naturalmente estarías en medio de otras bailarinas. Por supuesto, serás la estrella. ¡Una mega estrella! Bueno, no estoy tan... ¿A dónde va ahora? Ya veo. Todos presten atención. Ellie tiene algo que pedirle. ¿Les gustaría ser parte del grupo de danza de Ellie? ¡Sí, sí! ¡Esto será divertido! ¡Aquí vamos! Ya veo. Estás calentando. ¡Excelente! Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Creo que Ellie quiere que todos hagan como ella. ¡Hermoso! ¡Intentémoslo todos! ¿Puedes intentarlo también? ¡Oh, cielos! ¡Oh, hermoso! ¡Vamos, intentemos eso! ¡Vaya! ¡Oh, cielos, pato! Sí, adelante. Oh, ya veo. Ellie quiere que te pares allí, pato. Y ella se arrojará en tus brazos. ¡Oh, cielos! Tratan de hacerlo mejor. No es su culpa si no pueden bailar tan bien como tú. Oh, ¿tienes en mente un movimiento que pueden hacer? ¿Quieres que aplaudan?
Creo que Ellie quiere saber si tú puedes hacerlo, Pocoyo. Oh, ya veo. ¿Quieres que ellos te aplaudan por bailar? Sí, Pocoyo. Parece que él está triste. Tal vez puedas ver cuál es el problema. Creo que Ellie quiere saber por qué no quieres bailar con ella, Pocoyo. ¡Muy mandona! Como ves, Ellie, tus amigos no quieren bailar si no se divierten. ¿Qué creen? ¿Les parece que Ellie debe intentarlo de nuevo? ¡Sí! ¡Intenta de nuevo, Ellie! ¡Ah! ¿Tienes una nueva danza para mostrarnos? ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Hermoso! Miren, ahora es divertido. ¡Oh! ¡Parece que llegamos al final! ¿Aplaudimos todos? ¿Listos? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, miren! Aquí viene Pocoyo. ¿Quién puede decirme qué es lo que lleva? ¡Es un globo! ¡Es correcto! ¡Es un globo! ¡Y un buen globo! Ha ha ha!
ayuda, Pocoyo. ¡No! ¿Quién puede decirle a Pato por qué está enfadado, Pocoyo? ¡Perdió su globo! ¡Su globo desapareció! ¡Oh, mira, Pocoyo! ¡No es de Pocoyo! ¡No! Veamos si comprendo. ¿No jugarás con ninguno de tus amigos hasta que el globo regrese? Así que, si tu globo no regresa, ¿nunca volverás a jugar? Pero algunas cosas, como los globos perdidos, sencillamente no regresan. Y no hay nada que nadie pueda hacer sobre eso. Ya veo. Pero Pocoyo, nadie te impide jugar con tus amigos. Tienes que decidir divertirte otra vez. ¡Sí! ¡Amigos! ¡Eso está mejor! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por tener amigos! ¡Que no se alejen flotando! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Hola, Pocoyo. Hola. Sí, también lo escuché. Oh, es tu pie. Yes. Me pregunto, ¿qué hay en esa caja? Tal vez debas mirar adentro. Parece un silbato. ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que se hace con un silbato? ¡Soplar! ¡Es correcto! ¡Soplar! Bueno, ese sonido no es de silbato. Hola, Pato. ¿Buscas algo? Pocoyo, ¿notaste que cuando soplas ese silbato, Pato cree que lo llaman? Hola. Mira, Pocoyo, tu silbato sacó a Pato de la ducha. Bien, Pocoyo, ahora todos vimos que ese silbato llama a Pato. ¿No crees que debes guardarlo?
Pocoyo, sabemos que es divertido para ti, pero me parece que... me parece que estás enfadando a Pato. Es un sonido muy diferente. ¿Alguien puede decirme a quién llama ese sonido? ¡A Eli! Pato, ¿no te gustaba cuando Pocoyo te hacía eso? ¿Te parece correcto? Entonces, Eli, ¿también serás parte de esto? ¿Alguien puede decirme a quién podrá llamar ese sonido? ¡Lula! ¡Es correcto! ¡A Lula! ¡Pocoyo! Me temo que no fui yo. ¡Pocoyo! 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 ¡Uf! ¡Vaya! Creo que esto no resuelve nada. ¡Pocoyo! 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 ¡Oh! Pájaro bebé está triste porque todos están muy molestos entre sí. ¿Este juego es muy divertido para alguien? No más. Pato, ¿y tú, Pato? Oh, tal vez no debas hacer eso, pájaro bebé. Así fue como comenzó todo el problema. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Hurra por hacerse amigos de nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!